entrevista con la superatleta Alejandra Maldonado. Un placer platicar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con la mejor atleta que tenemos en Sinaloa. ¿Cómo se siente con ese triunfo? Y creemos, pues estamos viendo los registros abrumador, ¿no? Mucha ventaja. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, más que nada, primero que nada, y me siento muy feliz, muy contenta porque superé mi marca del año pasado que tuve en el Nacional de Universidad, que fue en Culiacán. Tuve los puntos de 4.900 y ahora subí a 5.200, que 5.250, perdón, que ahora es mucho más feliz todavía porque es récord del evento y pues me siento muy feliz. ¿A cuántas medallas llega Universidad Nacional y qué es lo que sigue para usted? Porque pues todo parece indicar que trae parámetros para nivel internacional. Ay, sí, ahorita tenemos en puerta los Panamericanos, que son en Canadá, pruebas combinadas, es en junio, el 1 y 2 de junio, y sí, tengo 5 medallas hasta el momento con esta, 2 de oro y 2 de plata, 1 de bronce, y pues... ¿Y esta quién se la dedica o con quién la desea compartir? Pues más que nada con la universidad, todo el apoyo que me han dado ustedes, también los medios, a mi director, a mi entrenador, que pues no pudo asistir, pero igual estuvo en contacto conmigo, y a mi familia, que está en Culiacán. Felicidades. Muchas gracias.